voy a Chosica. ¿Qué? Sí, me voy a Chosica a ayudar a todos los damnificados. ¿Pero para qué? ¿Tú qué vas a ayudar, hijito, con ese cuerpo? ¿Qué vas a hacer tú? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? O sea, no, ni siquiera tienes músculo para cargar el agua, hijito, papito. Cuando se ve el agua acá, tú ni siquiera puedes ir a traer una botella. Y... estás loco, tú no vas a ir, hijito. Ahí, vete a tu cuarto, ¿ya? No, igual, me están llamando, así que voy a ir. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? 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 ¿A dónde? ¿Qué? ¡Ole! ¡Me voy! ¡Está loco! Sí, claro, hoy día estamos llevando ayuda acá a los damnificados en Chosica y Santa Eulalia. Y vamos a repartir agua. ¿Agua? Agua, porque ahí está haciendo bastante falta el agua. ¿Y cómo están todas las cosas por ahí? Mira, necesitan bastante apoyo, ¿sí? Necesitamos ahí que se pueda apoyar con víveres, se pueda apoyar con ropa, se pueda apoyar con agua. Hemos identificado familias que sí realmente han perdido prácticamente todo. Gente que necesita apoyo, ayuda. Ya hemos ido a repartir anteriormente. Sí, ya hemos ido ya 3 veces, pero aún así no es suficiente. Claro. Hemos ido a repartir un poco de agua, hemos ido a repartir un poco de ropa, hemos repartido kit de higiene, hemos repartido algunas ollas o enseres, pero como sabes, hay mucha gente. Sí, pero para eso estamos nosotros. Entonces, para eso te tenemos a ti. Sí, para eso. Eso es. Vamos a ir a apoyar. Hoy día vamos a ir a entregar. Agua, genial. Y el sábado vamos a ir a entregar más donaciones. Vamos por más donaciones. Más donaciones para que podamos apoyar y que todas estas personas realmente sean apoyadas y tengan todo lo que necesiten. Ya. Entonces, genial. Vamos ahora. Vamos. Te ayudo. Ever, y tengo una pregunta. Aquí en el Perú, ¿cuánto tiempo tiene operando la Cruz Roja? En el Perú tenemos 136 años y a nivel mundial tenemos 156. Ahora, el día de ayer, ¿sabes que hemos cumplido años? Sí, ¿verdad? El día de la Cruz Roja Peruana. Pero muy pocos saben que esta institución se maneja gracias a los voluntarios que ustedes han visto. Todos manejamos en base a voluntariado. Son personas que dan parte de su tiempo, parte de su vida a querer ayudar a los demás. Invito a todas las personas que quieran formar parte del voluntariado que se acerquen a la Cruz Roja. En Surco, en la avenida Caminos del Inca, cruce con Nazarenas, al lado del Parque La Amistad. Se pueden acercar a cualquier hora del día. Pueden escribir al correo de voluntariado-lima@cruzroja.org.pe. Pueden entrar a la página web de la Cruz Roja Peruana y formar parte de nuestro voluntariado. Ayúdenos a poder seguir ayudando a los demás. Es cierto, y hoy en día que en Chosica necesitamos mucha ayuda,
Podemos tener más voluntarios para que vengan. Más voluntarios, hay que seguir colaborando con la gente y nosotros debemos siempre tener en cuenta la colaboración hacia los demás. Recuerde, el poder ayudar a los demás siempre va a ser favorable, sobre todo hacia el alma. Genial, por eso tenemos que seguir ayudando. Así que vamos, vamos, apoyen. Recuerden, apóyense, inscríbanse, ingresen por la página web, vayan a la filial de Surco o también se pueden acercar a la avenida Arequipa, cuadra 1285. Ya, eso, vamos a salir a ayudar con la Cruz Roja Peruana. Vamos, bien, chao, gracias. Os espero, chao. Acérquense. Jeje, ra, jeje, ra, jeje, ra. ¡Que viva la Cruz Roja Peruana! ¡Que viva! ¿Chosica? Sí. ¿Y con quién? Con la Cruz Roja Peruana. ¿Con la Cruz Roja Peruana? Sí, prima. Son bien chéveres. Y llevan un montón de víveres a todos los damnificados que hay en Chosica. Porque todos debemos apoyarnos. Es más, tú, al igual que yo, podemos ser parte de la Cruz Roja Peruana. ¿En serio? Sí. No. ¿Sí? No. Sí. Bueno, está bien. Es más, también tú, sí, tú que estás ahí, puede ser parte de la Cruz Roja Peruana. ¿Cómo así? Nada más tienes que acercarte a sus oficinas y ahí pedir información. También puedes entrar por la página web para pedir toda información sobre cómo volverte parte de la Cruz Roja Peruana y ser un voluntario más y apoyar a toda esa gente que nos necesita. ¡Qué lindo! Ah, y es más, también puedes traer alimentos no perecibles y mucha agua, ¿verdad? Ajá. Oh, prima, me estaba olvidando. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Ayer fue el día de la Cruz Roja Peruana. ¿Ayer viernes? Sí, ayer viernes. ¡Oh, no te creo! Sí. Así que vamos a mandarle un saludo a todos los que participan en la Cruz Roja Peruana para que sigan apoyando a todos nuestros hermanos de Chosica. Así que un fuerte saludo. Ah, y ya nos ven en el próximo programa. ¡Gracias!